Hola a todos los billetes. Bueno, hoy vamos a hacer la review de un cacharrito que acabo de comprar, ¿vale? Es bastante económico y es bastante útil de cara a lo que os voy a mostrar. Bien, el cacharrito en cuestión es una cámara inalámbrica IP de la marca Sricam, la SP012, si no lo he dicho mal el modelo. Este modelo de cámara cuesta en torno a 20 euros por AliExpress. Yo se la he comprado a un compañero de trabajo que ya no la usaba y me la ha dejado más rebajada de dinero, pero vamos, que vale sobre 20 euros en AliExpress. Esta camarita, la ventaja que tiene es que es una cámara IP, como he dicho, es una cámara inalámbrica. Esta cámara lo que te permite es, por ejemplo, desde una aplicación Android o de iPhone, poder controlar qué está enfocando en el momento en el que tú la dejas. Vamos a ver, por poner un ejemplo. Yo tengo dos chinchillas, ¿vale? Yo hay fines de semana que a lo mejor no estoy en mi casa y las chinchillas, como un animal que la ventaja que tiene que todo lo que comen es seco, ¿vale? Se le puede dejar comida para muchos días y sobre todo se le puede dejar bastante agua. Aguanta perfectamente, pero, por ejemplo, ahora en verano, con los calores, las chinchillas son un animal que no tolera el calor. Entonces ahora mismo, pues, cuando yo salgo, por cualquier razón, siempre tengo la duda de si estarán bien. Entonces la gran ventaja de esta cámara es que yo ahora, gracias a ella, o esté fuera, puedo dejar la cámara enfocando a las jaulas donde tengo a las chinchillas y si en algún momento a distancia quiero ver cómo están, uso la aplicación del móvil estupendamente y estupendo la vida todo. Bien, la cámara, ahora os la voy a enseñar en profundidad, tiene la ventaja de grabar en modo nocturno, que es decir que si la habitación está oscura, grabará en infrarrojo, o sea, se verá todo gris oscuro de toda la vida, ¿vale? Como las cámaras de vigilancia de las películas y de los supermercados. Para conectarle el internet, porque esto hay que conectarlo a internet para que tú puedas acceder a ella, hay dos opciones, o por cable, que es la más recomendable, porque siempre va a depender directamente del router, o por de manera inalámbrica. De manera inalámbrica, el fabricante y las opiniones de la gente recomiendan que no se use mucho, porque no es muy estable y tampoco es la más rápida. Y la gran ventaja que tiene es que tiene por aquí, que luego le enseñaré, una ranura de micro SD con la que nosotros podemos grabar. O sea, encima, aparte de nosotros poder ver a distancia qué está enfocando, podemos grabar. Puede grabar la cámara y también puede grabar la aplicación del móvil. Pero bueno, ahondaremos en esos detalles. El embalaje que viene está bastante bien. Ya sabéis, es una cámara china. Es bastante económico, normalito, dentro de lo que cabe. Y bueno, pues vamos a hacer un análisis en profundidad de este cacharrito que mola un huevo. Pues bien, vamos a analizar la caja de cerca. Como he dicho antes, es una caja bastante normalilla. Viene dentro, vendría la cámara con todos sus accesorios. Bien, ¿qué es lo que viene dentro? Viene un manual de instrucciones, ¿vale? El manual de instrucciones es para descargarte principalmente la aplicación y sobre todo te explican cómo funciona la cámara, qué hay que tocarle, qué hay que hacerle y por supuesto la configuración de la aplicación de móvil, que ahora les enseñaré. Bien, eso por un lado. También otra de las cosas, la cámara, ¿vale? Así de normal, la podemos usar perfectamente apoyada, pero trae la funcionalidad de que trae como una peana, ¿vale? Esto de aquí, que es por si nosotros la queremos atornillar a la pared. Y ahora, el efecto, ¿cómo hace el efecto? Pues muy sencillo. Vamos a quitarle esto de aquí, vamos a encajarla, ¿vale? Vamos a ponerla en la orientación que queremos. Y la gran ventaja que tiene esto es que, ¿veis? La cámara se queda así. Y ahora lo que haríamos sería en una pared, ¿vale? La pondríamos recta y aquí le colaríamos los tornillos. O sea, podemos poner la cámara apoyada en una pared, en plan vigilancia total, como si fuera un almacén. Esa es la grandísima ventaja que tiene. O sea, incluso a mí no me va a hacer falta, pero agradezco que venga porque es un detallazo impresionante. Bien, como toda cámara infrarrojo, tiene aquí los distintos LEDs rojos de infrarrojo, como se me indica, que lo que hará será activar la cámara para el modo oscuridad. Para que vea, porque evidentemente si no hay luz no se va a ver nada. Bien, aquí atrás, como decía antes, tiene la antena Wi-Fi, con la que ella se puede conectar a internet, de un router o lo que sea. Pero yo en mi caso soy más de usar los viejos métodos de cable RJ45 de Ethernet, con el que se conectaría directamente al router. Bien, lo que he explicado antes, aquí va la alimentación, es un transformador normal, ¿vale? Que ahora mismo lo tengo porque lo estoy usando y está enchufado. Pero básicamente este adaptador de corriente, son sencillamente 5 voltios, positivo al centro. Y bueno, aquí está la ranura de la micro SD, que es donde le meteríamos para nosotros grabar. Yo no probé el modo grabación, porque realmente a mí no me interesa, pero la cámara sí sé que admite hasta 720p de resolución. Imaginaros, esto que valga 20 euros,
grave esa barbaridad. Barbaridad en el sentido de para lo que vale. Bien, pues ahora os voy a enseñar cómo es el funcionamiento de esta cámara por la aplicación de móvil, ¿vale? Bien, vamos a encender la cámara, ¿vale? Nada más encender se hará una calibración, ¿vale? Pues si no lo he dicho en el vídeo, la cámara se mueve. No es solo ver lo que en la posición que está, la puedes tú perfectamente mover desde la aplicación de móvil. Entonces lo que hará será la primera calibración. Solo hace siempre que se enciende, ¿vale? Entonces, ya termina de hacer la calibración, ahora se volverá a recolocar para adelante. Y aquí es donde entraremos en acción con la aplicación de móvil, ¿vale? No tenemos que hacer mucho más. Esta es la grandísima ventaja que tiene la cámara, que, hombre, primordialmente cuando se vuelva a poner la recta, ¿vale? Mirando para el frente, porque eso siempre os va a ayudar. Ya os digo, está bastante chula. Ahora os voy a enseñar cómo funciona en el móvil. Bien, una vez que hemos configurado la cámara en la aplicación móvil, me sale en la lista la cámara, ¿vale? La tengo en el cuarto donde tengo las chinchillas. El cuarto está completamente a oscuras, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que yo estoy fuera, por ejemplo, y quiero ver qué está pasando. Entonces, selecciono la cámara y mirad, ¿veis? Esa es la jaula de mis chinchillas. La ventaja que tiene, mirad, tiene aquí distintas funciones. Esto es para sacar fotografías. Esto es para cambiar la calidad, pues yo quiero que se vea en HD. Pues quiero que se vea en HD, pues te ves en HD porque yo quiero. Bien, una vez que lo ponemos en HD, ¿vale? Aquí sería para oír qué se oye en la habitación. Esto también se traduce en que eso ahora lo diré. Aquí hay un micrófono que es la opción para tú hablar. O sea, tiene un altavocito por el lado izquierdo, que lo habéis visto, no lo he comentado, pero vamos, para que lo sepáis. Tiene un altavocito en el que tú puedes hablar por la cámara. Entonces, por ejemplo, que si yo quiero saludar a las chinchillas, les puedo decir su nombre y saltarían en plan, ¿dónde estoy? ¿Quién no está hablando? Podemos invertir la cámara, si queréis, para que se vea al revés, dependiendo de la posición en la que esté la cámara, pero bueno, no solo me interesa, normal. Por supuesto, también tiene un modo alarma. Este candado es para activar el modo alarma. Modo alarma, ahora os enseñaré que se puede configurar para detectar movimiento, sensibilidad y todas las pescas. Y luego tenemos los ajustes, que como veis, es para ponerle ajustes, como he dicho antes, la configuración de seguridad. Si lo quieres poner por cable o por wifi, en el cuarto de la chinchilla ahora mismo está por wifi, ¿vale? Pero bueno, eso es para hacer ahora mismo la prueba porque en el comedor no tengo las chinchillas, tengo en otra habitación. Y por además tiene bastantes ajustes importantes. Bien, entonces, por ejemplo, como íbamos diciendo antes, yo estoy ahora mismo y quiero ver cómo está la chinchilla. Vale, estoy enfocando la jaula. Ahí, si nosotros queremos vernos por la aplicación, una vez que está la aplicación cargada, pulsamos el centro y entonces aparecerá una flecha aquí arriba, otra aquí abajo, otra aquí a la izquierda, otra a la derecha. Es porque la cámara se mueve. ¿Veis? La estoy moviendo. Entonces, quiero ver dónde está la chinchilla. Entonces, vamos para abajo. Tiene un poco de lag, ¿vale? En la pulsación porque estoy por wifi. Si estuviera por cable, esto va súper rápido. Y aquí no se ve exactamente, pero aquí está Bri, mi chinchilla negra, que está en la otra casa y está ahí con cara diciendo en plan, ahí se ha encendido algo, ¿quién me está mirando? Y de hecho, podemos hablar o podemos mandar mensajes, ¿vale? Entonces, por ejemplo, vamos a decirle, a ver, un momentito, así. Vamos a mandarle un mensajito. Hola, Bri. No sé si se ha oído de lejos. ¿Qué tal está, Bri? ¿Bri? La chinchilla lo está flipando. ¡Bri! Bueno, y no se ve por detrás, pero Goda está aquí. Está con la cabecilla detrás de ella. A ver, Goda. Mira, de hecho, ya está mirando porque le refleja el ojo. El ojo se refleja, está mirando. Goda está mirando a la cámara. A ver tú. Goda, ¿qué tal estás? Están pilladísimas porque me están oyendo, están mirando a la cámara, no sé dónde estoy. Bebe, se mueve Goda. Goda, ¿qué tal estás? Y bueno, esta es la comprobación para yo, por ejemplo, si quiero ver qué está pasando. También tiene la opción para grabar. Si no, hemos puesto el micro SD a la cámara, podemos grabar lo que se ve desde el móvil, desde su aplicación, ¿vale? Bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora vamos a mirar otra vez los ajustes y vamos a irnos, por ejemplo, mira, para enseñaros. Tiene la configuración de seguridad para tú ponerle si la quieres la contraseña de administrador de la cuenta de móvil o si quieres que alguien se conecte para ver lo que es la cámara, en plan, te montas una orgía hablando en plata y quieres que la gente vea, pues tienes también contraseña de visitante para que la gente solo se conecte a la cámara, ¿vale?
La configuración de seguridad, ya lo hemos visto. Configuración de red es para ver si quieres conectarte o por cable o por wifi. ¿Veis? Yo estoy conectado por la wifi en mi casa y en general pues estoy bastante bien ahora mismo. Bien, eso por un lado. Luego, el ajuste del arma. Ojo, recibir notificaciones. Esto es por si te quieren mandar notificaciones a la aplicación de que está detectándose algo. Nivel de sensibilidad de movimiento. Puedes ponerle un montón de cosas para que tenga... Uy, de hecho tiene... se acaban de despertar las chichillas, están haciendo ruido de pesadilla. Y la alarma de detección de movimiento, la alarma de buzzer, que ese es otro ruido que hace. Conmutador de alarma, o sea, para tú poner el interruptor, o sea, para tú encenderla, o sea, es flipante, ¿sabes? No lo voy a usar porque precisamente si activo modo alarma me va a estar saltando todo el rato porque las chichillas se mueven más que la compresa una coja, como se diría. Y luego la configuración de la grabación, como lo quieras, grabación manual, registro de alarma o registro de temporización. Esto es para que se grabe, o tú dándole manualmente, o en el momento que hay este movimiento que empieza a grabar la cámara. O sea, esta cámara es muy buena. De hecho, vamos a ver, porque se están quejando por las pesadillas, vamos a ver si están bien. A ver. Mira, a ver, ya está la cabecilla. Goda está, no sé si se ve por ahí, mira. Goda está ahí. Goda, ¿qué te ha pasado? ¿Ya te da pesadilla? Están apoyargados, pero sí, acaba de tener una pesadilla, entonces por eso lo acabo de enfocar. ¿Ves? Es súper fácil, es súper sencillo y súper intuitivo. Entonces, tenemos la configuración de grabación. Y la de defensa, por ejemplo, esta configuración, esta cámara no la tiene. Te avisa la aplicación de que no la tiene. ¿Ves? Acaba de salir el globico de que la cámara no tiene estas funcionalidades. Entonces, sencillamente es para... creo que los otros modelos, los más altos, tienen una función para vigilar partes de casa. Pero esto no lo tiene. Por lo general, ya os digo, puedes ver tranquilamente lo que está grabando, bueno, lo que está grabando, lo que está enfocando, y puedes incluso girar la cámara. Entonces, quiero ver más para arriba, pues le doy más para arriba. ¿Ves? La cámara se mueve, baja. Por lo general, esta cámara está genial y ya os digo, de hecho, vamos a hacer la prueba ahora con luz. Bien, ahora ya está la prueba con luz. Acabo de encender la luz de la habitación, ¿vale? Y ahora, gracias a eso, pues, por supuesto, la calidad de vídeo mejora mucho más cuando hay luz, porque el modo infrarrojo es un modo de peor calidad, ¿veis? Y están exactamente las dos chinchillas en la misma posición porque están durmiendo, están en su casita tan tranquila. Y gracias a esto, pues como digo, pues es una gozada. Ahora ya no tengo que estar preocupándome si están bien, si les pasa algo. Puedo encender tranquilamente la aplicación del móvil, entro. ¿Y qué quiero ver la cámara? Pues mira, aquí tienes a tus chinchillas estupendamente, vivita y coleando. Y nada, esta cámara está genial, os lo digo de verdad, está genial. Bueno, espero que haya gustado la review de esta camarita. Ya os lo digo, a mí me ha merecido mucho la pena la inversión para las funciones que ofrece. Y en general, es un cacharro que está tope guapo. A mí me ha facilitado mucho las cosas en cuanto a poder controlar qué está pasando con mis chinchillas, por ejemplo. Vosotros, pues, ¿qué os digo yo? Si la queréis tener para vigilar la casa, perfectamente, cuando la dejéis vacía, queréis ver si está todo en orden, la llamáis a la cámara, veis lo que está pasando y ahora eso es lo que eso ya depende de lo que lo vayáis a usar, pero ya os digo, el poder ver qué está pasando en una zona de habitable de tu casa, una zona importante, no estando tú, da mucha seguridad, y hacerlo todo de manera inalámbrica y en plan aplicación Android en el móvil mola bastante. Pues nada, esta ha sido la review de la cámara Esrican, la SP012, modelo chulo, económico. Y nos vemos en los siguientes vídeos y espero que haya servido. Cualquier duda que tengáis de la cámara, me escribí un comentario y intentaré aclararla, ¿vale? Nos vemos, torropayetes.